El equipo de Bayamo avanzó a las semifinales del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas al derrotar en doble juego a Santiago de Cuba. Los pequeños alazanes se mostraron bien a la ofensiva al conectar 29 indiscutibles, dos de ellos jonrones que salieron de los bates de Luis Gurriel y José González. El picheo también mostró calidad al permitir solo 13 hits. En el primer partido, los bayameses vencieron a los santiagueros con marcador de nocaut 15 carreras por 5. La victoria fue para José González y la derrota a las manos de Kilvis Montero. En el segundo desafío, los pupilos de Miguel Veranes pisaron el jonrón en 12 oportunidades, mientras que los representantes de Santiago de Cuba lo hicieron en 9. Edgar Torné se llevó el triunfo y Cristian Rivas cargó con el revés. En la jornada competitiva se conoció que los actuales campeones recibieron una invitación para participar en las actividades del Juego de las Estrellas a celebrarse en Matanzas los días 19 y 20 del presente mes. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.